Hola, ¿qué tal? Eh, les doy la más cordial bienvenida. Eh, mi nombre es Anelena González Treviño y soy la directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Eh, y es para mí un gran deleite eh, estar con ustedes el día de hoy para eh, un, iniciar eh, de manera muy bonita un ciclo eh, que hemos organizado en colaboración con la Sociedad de Estudiantes Mexicanos de todo el Reino Unido. Eh, la Nexoc, mejor conocida como la Nexoc UK. Eh, tengo el agrado de, de, de presentarles eh, el día de hoy al actual presidente de, de la Nexoc, que es Rafael Baquera, quien también eh, nos hará favor de, de darles la bienvenida. Muchas gracias, Ana Elena, y gracias a todos los que se conectaron al día de hoy. Eh, ciertamente. Este esfuerzo que estamos haciendo, tanto el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM aquí en el Reino Unido, como la Amexo UK, pues es para beneficio de todos, de todos los estudiantes, de todos los egresados, de todos los eh, padres, madres de familia que se están uniendo hoy para conocer más de lo que la comunidad mexicana está haciendo, lo que investiga, lo que estudia, lo que publica. Entonces, esperemos que esto sea de mucho beneficio para ustedes. Y, y no dejen de seguirnos tanto en las redes sociales de, del Centro de Estudios Mexicanos, tanto como de la Mexo UK. Eh, cualquier duda, cualquier participación o iniciativa que quieran impulsar, pues desde luego vamos a estar con las puertas abiertas. Gracias. Olvidé comentar que la Mexo acaba de cumplir 20 años, lo cual es muy digno de celebrarse. es es una organización sólida conformada por todas las sociedades de estudiantes mexicanos y algunas latinoamericanos del Reino Unido. Entonces, también eh, muchas felicidades por esto. Y a continuación eh, procederé a, a presentar a, a nuestra invitada del día de hoy, eh, porque esto es una serie, como varios de ustedes sabrán, y eh, ella es Fernanda Muñoz Salazar, que es mus musicóloga oriunda de la ciudad de Puebla. Ella estudió la licenciatura en Humanidades en la Universidad de las Américas de Puebla y la maestría en Estudios Musicales en la Universidad Veracruzana. Actualmente realiza un doctorado en la Universidad de Southampton, donde es becaria de The Wilson Foundation. Ha participado en congresos como el Primer Congreso Internacional MUSAM de Música y Estudios Americanos de Nueva España a México, el Universo Musical Mexicano entre Centenarios 1517 y 1917 realizado en España en 2017 y sans Across the Borders en in Inglaterra en este mismo año de 2022. Ha publicado textos sobre los estrenos de Otelo, de Giuseppe Verdi y Lohengrin, de Richard Wagner, eh, en Ciudad de México, así como un análisis sobre la crítica musical de, de Fidelio, de Gustavo E. Campa. También participó en el seminario de investigación sobre romanticismo en México, dirigido por la doctora Laura Suárez de la Torre en el Instituto Mora, a quienes invitamos, por cierto. Eh, su investigación se concentra en el estudio de la prensa musical del siglo XIX, historia intelectual, transferencia cultural, cosmopolitismo, imaginario colectivo y estética de la música. Eh, su tesis doctoral eh, lleva por título Italianistas contra francesistas: Music Criticism and Mexican Modernity in the Second Half of the 19 Century. Estudia el impacto de la crisis, crítica musical en la modernización musical de México. Y ahora eh, Fernanda nos hablará del grupo de los seis. Eh, adelante, Fernanda, bienvenida. Nos encanta poder abrir este ciclo de colaboración eh, con tu presentación. Muchísimas gracias. Agradezco a la MEXOC y a la UNAM que hayan abierto este espacio donde podemos compartir nuestra investigación. Son investigaciones, en mi caso de doctorado, que ya tiene tres años de estarlo investigando. Y entonces estoy aquí con ustedes para presentarles un planteamiento historiográfico que tiene que ver sobre un tema que no se había abordado. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, entonces, como dijo la doctora, esta tesis es parte de un trabajo ya que, que lleva tiempo y que, he, que me he enfocado en la prensa musical, donde estudio los discursos que intento hacer desde la parte local e insertarlos en la historia global. Eh, Trabajo principalmente con la producción de Gustavo Campa y esto es importante porque él va a ser como el eje central que voy a, que he usado para empezar a articular las críticas y todos los discursos que he ido encontrando. En, originalmente mi tesis iba a abarcar todo lo que era el porfiriato desde 1876 a 1910, pero ya hacia el final he decidido enfocarme en estos diez últimos, en la década de los 80, y más bien como pensarlo como una larga de década de los 80 que termina más o menos hacia 1891, cuando se estrena la música de Wagner. Eh, originalmente mi, la pregunta de mi tesis era cómo contribuyó la crítica musical a la modernización de México. Pero en la medida en que he ido investigando y encontrando individuos y trazando las redes, me doy cuenta que es una pregunta problemática en el sentido de que decir la crítica musical, pues no, la crítica musical en sí misma es una eh, tool, como si es Una herramienta y son más bien los individuos a los que debo poner énfasis porque parte de mi investigación como el marco teórico se concentra en las transferencias culturales, que es que los individuos tienen agencia y deciden por sí mismos, entonces en eso puedo decir, por ejemplo, cuáles fueron los valores que fue importante para ellos y al mismo tiempo, por ejemplo, estudio la historia de las ideas porque realmente la prensa musical, como ahora le llamo ya no crítica musical, la prensa musical es un mundo muy amplio que tiene que ver con cronistas, críticos, articulistas, uh, personas que escriben artículos sobre biografías. Entonces, por eso ya no uso el término crítica musical. Entonces, los objetivos de mis tesis son rastrear y analizar esos discursos y principalmente ver cómo se conectan unos con otros dentro de México y fuera de México. Bien. Esta ponencia en particular se centra en, un, en Jesús e. Romero, que fue un médico que contribuyó a la historia de la música. Y digamos que no tuvo una formación como de historiador, pero eh, se dedicó a escribir varias biografías y artículos y libros. Y por ejemplo, el artículo que más impacto ha tenido en la historia de la música en México ha sido El francesismo y la evolución musical de México, que fue un artículo que se le pidió, que fue parte de este suplemento, primer suplemento que hizo el, la revista y que estaba dedicado exclusivamente a la música francesa. Entonces, en este carnet musical podemos encontrar desde artículos sobre Jamó y la... El, ¿Cómo se llamaba? La Guerra de los Bufones. Podemos encontrar música sobre Sanson, Paul Duca y Chopin, y hasta música de Darius Milhaud. Entonces, el artículo de Romero es el único artículo que se enfoca exclusivamente en, en México. Este artículo es interesante en el sentido de que está pensado muy desde, desde su época, es, una, o sea, es 1949. Y es una época donde todavía se piensa la historia a nivel de evolución. Entonces eh, Romero va a hacer estos cortes como muy definitivos y dice que la historia de la música está dividida en estas seis etapas: la novohispana hispana, la italianista, la francesista, germanista, la modernista y finalmente la nacionalista, que vendría a ser como la culminación de, de las anteriores y es la época desde la que Romero escribe, ¿no? Que es donde están Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Moncayo. Y cada uno tiene su, sus propias divisiones. En este caso, solo se enfoca en las divisiones de los francesistas, que dice que eh, empieza en la, la iniciación es a mediados del siglo XIX y termina cuando inicia la intervención francesa, la segunda. Luego tenemos la etapa de difusión, que sería como la época más o menos del... Segundo Imperio, con Maximiliano de Habsburgo. Luego hay ahí como una ruptura, un hueco que deja donde entre el 67 y el 80 realmente no, no pasa mucho. Y tenemos el de lucha, que es en el que pertenecen este grupo de los seis del que él habla, que van a supuestamente hacer mucho por el país. Y finalmente está la época de apogeo, cuando... Uno de los miembros del grupo de los seis, que es el pianista Ricardo Castro, y se convierte en el director del conservatorio, él muere al año siguiente, y Gustavo Campa es quien va a hacerse director y va a continuar hasta 1913. Entonces, este es el, el grupo de los seis, como, como lo mencionó Romero. Tenemos a Gustavo Campa, que se, que Romero lo considera el líder, porque es el que escribe prensa y es como el de las ideas. Tenemos a, a Ricardo Castro, a Meneses, que era director de orquesta, Bell Villanueva, que era pianista, Hernández Acevedo, que era flautista y quien estudió en Francia. Y tenemos a Ignacio Quesadas. Eh, les voy a leer la sección donde, donde Romero habla de, de este grupo y dice, al terminar el año escolar de 1882, concluyó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional. Un grupo formado por cuatro alumnos brillantísimos, Ricardo Castro, Gustavo Campa, Juan Hernández Acevedo y Pablo Castellanos León, el cual cultivaba amistad artística con el otro grupo, a la par brillante, formado por tres jóvenes músicos no conservatorianos, Felipe de Jesús Villanueva, Carlos Julio Meneses e Ignacio Quesadas, todos ellos influidos por el ambiente francesista, el cual los había orillado a reunirse cotidianamente en una habitación ubicada en la calle de Tompeate. Hoy avenida Isabel la Católica, entre Mesones y Regina, a la cual llamaban pomposamente Francia, porque transponiendo el umbral, cuanta persona lo hiciere, debía hablar solamente en francés. Allí se congregaban para, para leer a los poetas franceses de la época, todos ellos tan vibrantes, cuyos versos anhelaban musicar de acuerdo con su prosodia y para tocar en la intimidad las obras de los compositores románticos, desconocidos aún en, nosotros, en nuestro conservatorio y de cuyos triunfos se enteraban por medio de periódicos y revistas parisienses que recibían continuamente por conducto de la Société Philharmonique Française du Mexique. Era muy natural que dos personas del grupo, Hernández Acevedo y Castellanos León, gozando cada uno de posibilidades económicas, decidieran ir a perfeccionarse, a perfeccionarse el Conservatorio de París y cumplieran satisfactoriamente su deseo. Cuando regresaron, el grupo inicial quedó reducido a seis personas, porque estando la familia de Castellanos León, radicada en Mérida Yucatán, de donde eran originaria, allá tuvo éste la necesidad de marcharse. A quienes quedaron aquí, actuando en pro del francesismo musical, les he dado el nombre del grupo de los seis. Campa, que era a la vez el estetólogo y el pedagogo del grupo, les hizo ver la conveniencia de organizar un plantel de enseñanza musical. Que les sirviera de centro de operaciones en la lucha que vigorosamente emprenderían en contra del italianismo y de la rutina imperante del conservatorio, y en el cual ellos impartirían in instrucción moderna, tanto en lo que se refiere al estudio de los instrumentos y del canto como en de, en de la composición. La empresa noble, desinteresada y e necesaria, en verdadera de no fácil realización porque los medios de que disponían para llevarla a feliz término quedaban reducidos a la buena voluntad de cada uno y a la indiscutible competencia de todos estos. Así y todo, se lanzaron a la lucha denotadamente y ahora la historia les hace justicia, ofreciéndole las palmas de su gratitud, puesto que a sus obras se dé uno de los más hondos movimientos evolutivos del desenvolvimiento musical en México. Entonces, en este... Uh, narrativa que, que escribe este Romero, hay tres aspectos, cuatro en realidad, que, que vengo a cuestionar, que es la existencia misma de, del grupo de los seis, la participación de algunos individuos en el instituto musical, la lucha entre los italianistas y los francesistas y, en el fondo, esta idea de, de nacionalismo que todavía perdura hasta el día de hoy mi propuesta es uno estudiar la red de músicos que participaron en conciertos donde se ejecutaban obras de compositores de distintas nacionalidades dos que algunos individuos incluidos en el grupo de los seis no tuvieron relación alguna con el instituto musical tres eh, hacer esta división entre lo antiguo y lo moderno en vez de la, el italianismo contra el francesismo y, y cuatro como había dicho situar la historia de méxico en un contexto internacional Uh, les voy a hablar de, de la red de Campa. Como les había dicho, bueno, regresando aquí al grupo de los seis, eh, Carlos Meneses y Ignacio Quesadas, que están en las, a, abajo del, de la pantalla, son los personajes que no van a aparecer en, las, en los conciertos y en la vida en la que participa Campa, sino hasta ya después. Por ejemplo, Ignacio Quesadas en 1889 se convierte en presidente de la Escuela Nacional de Ciegos y al año siguiente Campas entra a la Escuela Nacional de Preparatoria. O sea, a partir de que los dos entran a estas instituciones es que empiezan a participar en conciertos juntos, pero realmente no lo hacen antes. Y con Meneses, Meneses tiene un vínculo con el conservatorio, que también Ignacio Quesadas lo tiene. Y va a participar con Campa y Castro en, el, en la Sociedad Anónima de Conciertos de 1892. O sea que todavía es un periodo muy distante entre lo que hicieron Campa y sus amigos eh, entre 1885 y 1887, 88. Bueno, la red de Campa. Eh, les voy a hablar de las tertulias de Fanny y Natalie, que. Gracias a Federico Gamboa, el escritor que en 1892 publicó sus memorias, él cuenta que, que una tarde, que bueno, más bien él, se, él vivió en el Hotel Iturbide y en el Hotel Iturbide venía, vivía Fanny Natalie con su familia. Eh, Gamboa en ese entonces trabajaba para el Diario del Hogar, descubriendo bajo el seudónimo de La Cocadía, y escribía sobre las temporadas de ópera y se encuentra con Fanny Natalie y Fanny Natalie la invita a las tertulias. Fanny Natalie era una canta fue cantante de ópera, tuvo una carrera artística muy muy exitosa. Era una mujer de mundo, cosmopolita que era su papá era irlandés, su mamá era italiana y había tenido una formación en Nueva York. Entonces viajó por muchos teatros y finalmente llega a México y aquí decide, bueno, aquí allá en Ciudad de México decide quedarse eh, con su esposo, que también era cantante, Enrico Testa. Y vivieron toda la vida de ella, que fallece en 1891, en el Hotel Iturbide. Entonces, estas tertulias de las que narra Gamboa se organizaban en, esa, en, en, en el Hotel Iturbide. Y entonces, Gamboa cuenta que pues, asiste y a estas tertulias iban Gustavo Campa, Ricardo Castro y, y cantantes como Rosa Palacios, Soledad Goitzutea, Virginia Galván, y Carmen Hunda. Eh, aquí la puse, no la menciona Gamboa, pero va a participar mucho en los eventos. Eh, también está José Vigili Robles. Y aparecen también escritores y poetas como Federico, el mismo Gamboa, este, Altamirano y un... Escritor poeta que se llama Alberto Michel, que es el que eventualmente va a escribir la, el libreto de la ópera este El Rey Poeta de, de Campa. A estas también as asistían las cantantes internacionales como Adelina Patti, que era una cantante muy, muy famosa. Eh, Luis Teo, que por ejemplo fue la soprano a la que Jack Offenbach le dedicó o le escribió varias obras o roles principales en sus óperas cómics. Tenemos a Clementina de Ver, y del lado derecho están los esposos Adeline, Adela Gini, que era soprano, y Carlo Pizzorni, que era un tenor. Ellos fueron a México varias veces porque trabajaban con la compañía de ópera de, de Napoleón Cieni. Entonces, eh, es interesante cómo Gamboa menciona a estos personajes, porque en realidad lo que está haciendo es que está pues abriendo como el. El, el panorama, por así decirlo, para, para nosotros. Eh, es un grupo muy selecto, la vida musical en México es muy amplia, tiene muchísima gente y que mencione a estas artistas es relevador, revelador perdón, porque significa que estos son un grupo, o sea, uno de los muchos que hay en la, vida, en la Ciudad de México, otros, por ejemplo, otros que van a participar a los que no pertenece CAMPA. Es la Sociedad Filarmónica Ángela Peralta, otro es la del Conservatorio Nacional. Entonces es muy interesante ver cómo cómo se van formando grupos y cada uno va como proponiendo sus propias estéticas y como repertorios. Y, por ejemplo, de, de estas personas, y sabemos mucho oh, sobre Campa y sobre Castro, principalmente sobre Castro, que es sobre el que más se ha escrito. De Natalie también eh, hay un estudio, eh, bueno, es un doctorado que está en proceso, pero por ejemplo, de Rosa Palacios, de Goizueta, de Galván, de Hunda y de Vigil, todavía realmente no, no sabemos nada y, y espera, están esperando a que escribamos sobre ellos. Pero, eh, por ejemplo, Rosa Palacios fue una cantante, una soprano que le llamaban el, señor, el ruiseñor, segundo Ruiseñor mexicano. En honor al primer Ruiseñor que fue Ángela Peralta, la gran soprano. Eh, Palacios estudió en lo que fue el Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana y después esa institución se convirtió en la Sociedad, en el Conservatorio Nacional de, de Música. Eh, estudió curiosamente canto con Julio Ituarte y Ituarte fue profesor también de Castro y de Campa y de Villanueva. Pero bueno, ellos eran pianistas. Esto es muy interesante que, que le haya dado clases de canto a Palacios, porque a él siempre se le ha reconocido exclusivamente como, como pianista. Palacios se va en 1878-79 a, a Milán, donde estudia y donde también empieza a pues, entrar a trabajar a, a los teatros de, de la ciudad. Se va a. Sudamérica regresa a Italia y de Italia re decide este, regresar con la compañía de Napoleón Cieni a México en 1883. Eh, Gamboa cuenta en, es, en sus memorias que Rosa Palacios estaba muy triste porque iba a tener que dejar el mundo de la ópera para cambiarse al mundo de la zarzuela, que son dos mundos como distintos. Y para este grupo de, de artistas la zarzuela parece ser que era como un era un mundo inferior eh, por, por eso se le llamaba a la zarzuela el género chico este, este grupo de, de artistas se veían a sí mismos como sacerdotes del arte del arte con mayúscula y entonces que rosa palacios tuviese que abandonar la ópera para irse a la zarzuela fue una gran tragedia pero por ejemplo de, de este grupo que, de cantantes que fueron alumnos de enrique testa pues Soledad Waitzutea y José Vigil y Robles se movieron a la zarzuela también, porque era donde estaba el dinero, por así decirlo. Eh, José Vigil y Robles, desde el principio de su carrera, entró directamente a la zarzuela y eso fue una gran pena para Enrique Testa. Y lo curioso de Carmen Hunda, por ejemplo, es que ella empezó cantando zarzuela desde niña y trabajaba para una empresa de, de era una em, compañía de zarzuela de niños y junto con su hermana Soledad y su hermana Guadalupe y otros muchos niños este representaban las obras y y viajaron por Estados Unidos y por Sudamérica y cuando digamos que se convierte en una señorita entra al Conservatorio Nacional pero de estos cuatro que están en en pantalla de, abandonan el Conservatorio porque sí estaban en el Conservatorio porque Enrique Testa se peleó no, no sé realmente por qué se peleó, supongo, a lo mejor tenía que ver como con la la posición estética, o podrían ser también otros motivos, pero abandona el conservatorio y abre, abre su propia academia de música con su esposa, con Fanny Natalie. Y, y entonces es muy interesante, o sea, se puede saber quiénes eran los alumnos de Testa, porque todos cada vez que un alumno de Testa cantaba, cast, cantaba decía el nombre del cantante junto con que eran alumnos de Testa. O sea, no es como, por ejemplo, se presentaba Campa y era Campa o Castro, no decía alumnos de Julio y Tuarte, pero en el caso de los alumnos de Testa siempre aparecían así en el periódico. Y luego, si el periodista se equivocaba, aclaraban que ese alumno era alumno de Testa y que no era parte del conservatorio. Eh, el, sería interesante también estudiar más a fondo a estas personas. Eh, porque algunos de ellos por ejemplo Soledad por lo fue, una, fue la cantante que estrenó a Zimba y José Vigili Robles siguió cantando zarzuela hasta ya muy entrada a su edad desafortunadamente por ejemplo Carmen Hunda murió en 1889 ha de haber muerto como de 21 años muy muy, muy joven y de los poetas, por ejemplo, es muy interesante en este caso encontrarnos que Altamirano era parte del grupo, porque normalmente cuando estudiamos prensa musical casi no hay asociaciones entre los literatos y los músicos, que es eso también otro tema que con el que hay que tener cuidado cuando estudiamos esta época porque la música y la literatura son las consideran artes hermanas. Entonces, van de la mano y al mismo tiempo es como la contradicción, ¿no? Porque no hablan de los literatos, pero los literatos siempre están presentes. O en el caso de los literatos, rara vez hablan de los músicos, pero los músicos están presentes. Entonces, este es como uno de esos ejemplos que nos permite hacer las conexiones. Eh, ahora me gustaría hablarles de lo que es el progreso contra contra la rutina, que es como el tema central de mi investigación. Eh, este Romero Mencionaba, por ejemplo, que, que había este pleito entre los italianistas contra los francesistas y lo puso, mencionó así, tal cual. Los italianistas estaban representados por Melesio Morales, que está a la izquierda, y los francesistas por Campa. Y este es uno de los narrativas de Romero que afortunadamente empiezan a caer en desuso, ya casi no se usan, pero porque digamos que la parte francesista sí se ha ampliado a que empezamos a incluir la música germana, que era eso, ¿no? Francesismo slash germano, pero seguimos repitiendo que había italianistas. Entonces, mi investigación lo que apunta es que estas como tres escuelas que existían así este como en, en, en la memoria colectiva, hacia finales del siglo XIX empiezan a perder fuerza. Entonces, no es como que... Melesio Morales haya sido un italianista y defensor del italianismo per se y porque sí o sea como si fuera un partido de fútbol y este equipo eh, Melesio Morales en realidad él es muy, él está a favor de que uno puede componer como quiera, lo que le llamaban ecleticismo y Campa es una persona muy combativa entonces él está en contra él sí está, abier, está abiertamente en contra del italianismo pero ahí es donde hay que aclarar ¿qué tipo de italianismo tenía en mente cuando atacaba a los italianistas? Entonces, hay que preguntarnos, italianistas contra francesistas. Hay un artículo que, que Campa escribió en, en cuatro, me parece que fueron cuatro partes, que se llama La música en México. Romero lo va a mencionar en su artículo del, frances, del francesismo en la evolución y va a decir que es como... Un gran artículo porque menciona perfectamente la situación de, de México. El problema es que estudiándolo en contexto, el, el artículo en sí mismo es, es uh, prejuicioso. Es un artículo que Campa escribió después de que el Instituto Musical que abrió con Juan Hernández eh, se cierra. Y está muy molesto porque él esperaba que la gente iría a, a su institución a... pues Sí, querría y modernizarse, que era el, como el, la idea principal que Campa tenía, pero pues no pasó. Y entonces dice que todo está mal en México. Y, y además este artículo no lo escribió para el Polífono, como, como dice Romero. El Polífono reprodujo ese periódico, que fue un periódico que se publicaba en Puente de Alvarado, Veracruz, hacia 1888. En realidad, Campa este artículo lo escribe para el Nacional, que era un periódico para el que escribía. Y después, el, me imagino que el Nacional ya no quiso publicarlo porque termina publicando en la última parte en la Juventud Literaria, que era otro periódico este entre música y literatura que estaba dirigido por Octavio Paz, el hijo de Irene Paz. Entonces, para estudiar, por ejemplo, la, la crítica o... Oh, la prensa musical las opiniones de las personas que escribían en esta época hay que entender que a nivel teórico lo que ellos están pensando es en un evolucionismo social que es algo que está en boga a finales del siglo xix entonces lo que hace a nivel narrativo la, eh, los discursos del siglo xix por así decirlo es que contraponen dos no tenemos uno contra otro, no hay como un tercer elemento o un cuarto elemento, siempre hay una antagonía. Entonces, tenemos que es la rutina contra el progreso, la barbarie contra la civilización, el atraso contra la modernidad, la infancia contra la madurez y la melodía contra la armonía. Esto que tiene que ver con la música, que por ejemplo, Campa, Camille Sansón y otros muchos músicos de la época creían que la música era una línea evolutiva, como se pensaba la evolución a, 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 a nivel de distintas ciencias. Entonces, por ejemplo, teníamos que al principio está la, el, la, si no hablaban ya de barbarie, hablaban de infancia. Estaba la cultura en su momento que había nacido, pasa por la infancia, y entonces ellos lo que quieren es que la cultura alcance la, la madurez para muchos de estos. Intelectuales mexicanos, por ejemplo, México está entre. está acercándose a la madurez, pero no está maduro o está en la infancia. De, de, depende de quién lean. Y la música vendría a representarse desde la perspectiva de que la infancia sería como los tambores, la representación está de las tribus con los tambores, luego la melodía vendría a ser como la parte infantil y para ellos la armonía era representada en la madurez. Entonces, la aspiración sería que todos los músicos, composiciones musicales, tuvieran más armonías y por más armonía estamos pensando como en un desarrollo motívico. Por ejemplo, piensen en una sinfonía de, de Beethoven, después piensen que tiene relativamente pocos instrumentos en comparación a sinfonías posteriores. Luego pensemos que están, por ejemplo, no sé, terminamos con Mahler, que las sinfonías duran así como una hora y media. Y cada movimiento dura muchísimo tiempo y cada movimiento es como súper complejo. Entonces, para ellos, desde ese es la el esquema, como desde donde lo están pensando. Al mismo tiempo, está esta idea del arte con mayúscula, que nosotros hemos llamado como arte este, música académica, que es un término con el que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso es para otro tema. Entonces tenemos el arte con mayúscula y el arte con mayúscula está asociado al refinamiento y a esta idea de la música, de vivir la música como un culto. Entonces cada individuo es un sacerdote y sirve a esta como religión y la vive y la experimenta y entonces entra como en un estado meditativo y hay un mesías y ese mesías depende también a quién lean, pero el predominante de esta época va a ser Wagner. Entonces se supone que Wagner que ya dejó la teoría la escribe como en 1850 y después con eso va a escribir sus, el anillo del nibelungo y sus otras obras y muchos compositores van a empezar a experimentar con esas teorías. Porque lo que ellos ya no quieren es una música, por ejemplo, a nivel de ópera que este sea, por ejemplo, si pensamos en en bel canto, pensamos en Rossini si alguien se está muriendo normalmente, está cantando y está cantando mientras está muriendo, y entonces a finales del siglo XIX eso incomoda mucho, es como, eso es antinatural. Entonces, por eso Wagner esto se considera el Mesías. Y también hay un tema que es el poder moral y ético de la música, y este es un tema que va a estar presente en la historia de la música desde Platón, desde antes. Y siempre, entonces siempre está presente y por ejemplo, si estudiamos a los músicos mexicanos de mediados del siglo XIX que escribieron la armonía, que fundaron la Sociedad Filarmónica Mexicana, que son los que fundaron el Conservatorio Nacional de Música, ellos le atribuyen el mismo poder moral y ético a la música que lo haría Campa, que lo haría Fanny Natalie, que lo haría Melesio Morales. Bueno, Morales era parte del grupo que fundó este, las, el Conservatorio. Y entonces, bueno, está en lo, lo que les había contado, que asociamos a cada elemento. Entonces, para Campa, en su mente tenemos la rutina, que es lo antiguo, y el progreso, que es lo moderno. Eh, el progreso es el positivismo, es una época positivista, no solamente en México. Y entonces, es lo que les decía: que tienen esta idea del desarrollo armónico, es la idea de la razón. Es muy curioso que a lo largo del siglo XIX, estas. Hay tres escuelas, la italiana, la francesa y la alemana. Y a nivel narrativo siempre se asocia, un, cada una tiene como un elemento. Entonces, tenemos que la italiana es el, la música de los sentimientos. Entonces, si leemos a Melecio Morales, nos vamos a encontrar mucho con eso. La música alemana es la música de la razón, la música fría, la música calculadora. Y la música francesa es la música... Curiosamente es la música neutra o a veces es la música ecléctica que combina italiano con, con alemán. Esto es a nivel discursivo y muchas veces no tiene que ver realmente con la música la música en sí misma, ¿no? Pero es que hay que tenerlo muy presente porque es, son como a veces hasta se convierten en clichés y cuando leemos esto en la prensa aparecen una y otra y otra y entonces lo interesante es analizar. A cada individuo que lo menciona de una manera distinta y cómo lo usa. Luego, uh, volviendo a las ideas de Campa, por ejemplo, Campa va a asociar la rutina al, al fracaso, al estancamiento, a quien va a impedir que siga la evolución. Y entonces el progreso se favorece porque es visto como esta correcta evolución musical a la que hay que aspirar. Y finalmente la rutina. Es una oposición a Wagner, campa en la música en México, acu 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 acusa mucho a la gente de qué les hizo Wagner, por qué lo rechazan. Y él está a favor de que hay que estar en favor del Wagnerismo, pero es que el Wagnerismo no solo era una idea, sino también era una actitud y a veces se vuelve una actitud muy intolerante, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los discursos cuando los leemos. Los pleitos en la prensa muchas veces son de índole política y que estudiar el contexto local e internacional. Y tenemos el caso, por ejemplo, de en el, entre el 88, después de que Campa lanza sus ataques, pues, pues le va a contestar Morales y otros muchos intelectuales. Pero el de Morales es interesante porque cita a Camille Sansón o literalmente traduce a Camille Sansón y dice, todos debemos, tenemos derecho a como queramos componer. Y tenemos, por ejemplo, que también... Hay que tener muy claro que estos hombres son hombres ilustrados y el hombre ilustrado es un término muy específico que se refiere a polímatas. Por ejemplo, para en, en, estudiar a estas personas eh, es exigente porque requiere que sepas como de muchos términos y eh, de muchas ciencias y distinto tipo de conocimiento para poder como seguir lo que están diciendo. Eh, Ahora, me gustaría abarcar lo que es el Instituto Musical ya de entrada para hablar de cómo ponerlo en, situarlo en, en un ejemplo. Y es, por ejemplo, se ha hablado de que el Instituto Musical es una, fue como plataforma ideológica o desde donde Campa este, hizo su bandera y como esta narrativa muy bélica, muy, este, Edad Media, o cómo pensarlo, como romantizada. Y, y vemos que no. Del lado derecho, por ejemplo, vemos que este he puesto las personas que participaron en el, en el instituto musical. Como pueden ver, no están quesadas ni meneses, y, y entonces lo que hice fue que reconstruí más o menos lo que ofrecía el instituto. No tengo ahorita acceso a los archivos al, para poder como ir a las fuentes de, del instituto musical, pero al menos a través de la de la prensa nos podemos hacer una idea de de qué es lo que ellos querían y qué y que, eh, planteaban. Entonces, por ejemplo, vemos que el, el siglo XIX publica cuáles son los objetivos de este, de este nuevo plantel, que es vulgarizar las doctrinas modernas, adoptándolas como base de su enseñanza y aplicándolas a todos los ramos que en el plantel se cursarán. Esto de vulgarizar las doctrinas modernas tiene que ver con lo que les había ya contado anteriormente, que tiene que ver sobre con Wagner y con. La escuela moderna. La escuela moderna es como... No sabría bien cómo definirlo, a veces esas que son indefinibles. Alguien me dijo que era una escuela internacional, donde antes existían escuelas nacionales, italiano, francés. Así empieza a existir como esta escuela internacional, pero es muy complejo decir si es cierto o no. Pero bueno, hay una idea de doctrinas modernas que giran en torno a... A, a los que le había, les había contado antes. Está el programa de estudios que se centra en armonía, instrumentación, contrapunto, composición, piano, que es el curso completo de cinco años, canto superior, que eran tres años, y se ofrece en otra, bueno, en ese momento plantean que más adelante se van a abrir otras materias. Entonces, por ejemplo, Orlando Cador, que era el seudónimo de Félix Salcerreca, que también era un compositor, y periodista y abogado, este nos describe exactamente cómo se se separa bueno se dividieron los cursos no de piano entonces tenemos que Bernardo Gómez que es un personaje del que casi no sé nada dio el primer año luego tenemos a Vicente Lucio que dio el segundo de piano Vicente Lucio era sobrino de Aniceto Ortega que fue uno de los principales compositores del siglo XIX y fue hijo de Rafael Lucio y de Isidora Ortega entonces es Sería muy interesante estudiar, como dedicarle, por ejemplo, una investigación única a Vicente Lucio, porque pues, es una persona que viene de una familia muy interesante. Se dice que era un hombre erudito, también falleció joven, murió como en el 90, 91 92. Está Felipe Villanueva, y que también era, por ejemplo, violinista, pero en este caso solo dio piano. Él muere en el 93. Tenemos a Ricardo Castro, a Julio Ituarte. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Julio Ituarte se les va a unir. Hasta ahorita habíamos hablado de, de gente joven, y Julio Ituarte, pues para este momento, no ha de haber tenido cincuenta y tantos años. Él fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Filarmónica Mexicana, que es donde había estado y Morales, que son los que fundaron el, lo que ahora es el Conservatorio Nacional. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, Julio y Duarte son estos personajes que aparentemente como que no estaba peleado con nadie y se tocaban en los conciertos de todo el mundo. Luego tenemos Enrique Testa, que sigue manteniendo su academia de música, pero también se une aquí a, a dar clases de canto. Está Hernández Acevedo, que, que era flautista y la había estudiado en, en, en París con Altes. Va a dar armonía y campa y va a dar composición. Es interesante también que, por ejemplo, este instituto tenía dos eh, headmasters. Ahorita no me acuerdo del término. Pero eran, eran dos. No sé si eso también haya ocasionado problemas y por lo que el plantel se haya cerrado. O sea, tuvo una vida de dos años o menos. Bueno, eh, Titania también nos ofrece. Titania era el seudónimo de Fadney y Natalie. Ella nos dice, por ejemplo, la dirección del lugar. Cuando se abrieron las inscripciones, que las clases empezarían el 14 de noviembre. Entonces se me hace muy curioso porque normalmente las, eh, la, las clases, por ejemplo, en el conservatorio terminaban en diciembre o en cualquier otra escuela y empezaban en enero. Es como empezaron justo al final. Y esto es muy interesante. Altamirano, o sea, Altamirano que les decía que es este literato con el que luego no en las prensas no encontramos como mucha conexión altamirano iba a impartir la clase de crítica musical estamos hablando que altamirano era uno de los grandes escritores de méxico que había ido a, guerra, a las guerras que había este escrito y publicado el renacimiento que fue una gran revista era, era una persona muy interesante y verlo participando aquí con, con, los, con los jóvenes no iba a dar la clase de crítica musical en forma de conferencias abiertas al público en general y luego tenemos la particularidad de esta institución, es que iba los alumnos iban a participar en conciertos en vez de exámenes, lo cual era al revés en el conservatorio. Había exámenes que no sé muy bien cómo, si les hacían como preguntas en frente del público y ya después tocaban, pero aquí los eran solo exclusivamente conciertos. Y este es un tema que va a estar en la prensa, este del que van a discutir otros muchos músicos. Eh, eventualmente hubo cambios y entonces por ejemplo tenemos que Ricardo Castro renunció y, la, y Carla Bote lo, toma su lugar para darle clase a las señoritas en el cuarto año Carla Carlota Bote fue una pianista y compositora belga que estudió en el Conservatorio de Bélgica y en el de Milán, tenemos que Alberta Zapera también entra al cuerpo de profesores, y ella estudió en el Conservatorio de Madrid Altamirano curiosamente que ahora ya no va a dar la clase de y crítica musical, sino el de indumentaria. Es un término que no he investigado, entonces no sabría explicarles en qué consistía, pero se veía, parecía muy atractivo. Y sigue siendo la conferencia pública y gratuita que iba a presentar, digamos que iba a anteceder al, conci al primer concierto público que iba a dar el instituto, y ahí iba a ser el 15 de enero del, del 87. En teoría, la institución iba a dar cuatro conciertos por año. Pero vamos a ver que solo dieron uno. Luego hubo más cambios realizados a los cinco meses. Tenemos, por ejemplo, que se cambian de, de dirección. Tenemos que hay nuevos profesores. Rosa Palacios eh, se vuelve como profesora de canto de, del grupo de las señoritas. Y un violinista que trabaja en el Conservatorio Nacional da clases nocturnas de violín. Jacobo García Sagredo había estudiado en París. En el Conservatorio de, de París. Y eh, fue una persona que de estos músicos que también encuentras eh, en, en distintas redes, tocando en distintos conciertos. Eh, también en esta época, en esta circular del 26 es cuando el, ellos dicen que van a publicar el primer programa de, del concierto. Y dice: programa compuesto en su totalidad de obras modernas, absolutamente nuevas en México, entre las que sobresale algunos fragmentos del Otelo de Verdi. Última producción del compositor que ha obtenido un éxito colosal en Europa. Si, la, si la, el objetivo de la, del instituto era mostrar las obras más modernas, que ya veremos que el término moderno puede ser confuso, pero en este caso modernas significaban como más nuevas, vamos a ver que Otelo es lo más nuevo de lo más nuevo, porque Otelo fue una ópera que se estrenó en febrero de 1887, o sea, dos tres meses antes. Y Ricordi no había dado, Ricordi es, fue el, el de la casa que vendía las partituras, que tenía los derechos de sobre, de sobre la música de Verdi, no vendió las partituras, sino que solo vendió las versiones para piano y voz. Entonces Campa compró la versión de piano y voz, la recibió por marzo y entonces pues, por eso fueron los primeros en estrenar algunas partes de Otelo. Ahora bien, ¿cuáles eran las diferencias con el conservatorio? Si sí, ya vimos el programa que comprendían. Por ejemplo, el Instituto Musical no enseñó ciencias ni idiomas. El conservatorio tenía un programa muy amplio que venía desde 1866, desde, la, desde cuando se fundó el conservatorio. Que es un mismo programa que responde, por ejemplo, al conservatorio de, de París. Pero sí. A, es como una educación más completa, por así decirlo, y eso no ofrecía el Instituto Musical. Tampoco ofrecieron otros cursos de instrumentos, más allá de piano, canto, violín. Y el Conservatorio ofrecía educación gratuita y parece ser que esta institución era, era cara. Entonces, el primer concierto vocal e instrumental, el único que, que lograron presentar se hizo en el Salón de la Sociedad Filarmónica Francesa el 2 de junio de 1886. Aquí nos cabe señalar que cuando Romero dice que el grupo de los seis se reunía en un salón en el Tompeate, en un salón llamado Francia, parece ser que ese salón, no, ese cuarto no existía, sino que todos estos jóvenes se reunían en el Salón de la Sociedad Filarmónica Francesa, que era el salón de la colonia francesa, o sea, de los extranjeros franceses. Tenemos por que los organizadores dieron estas palabras al público diciéndoles: el deseo de dar a conocer e introducir la música moderna en nuestro país, idea que precedió la fundación de nuestro Instituto Musical, indúcenos ahora a ofrecer al público el presente concierto, bajo un programa compuesto de obras escogidas en el vasto repertorio de los compositores contemporáneos. Siendo esta su primera audición en México y figurando varios fragmentos de Otelo de Verdi, recientemente estrenado en Europa con insuscitado éxito, esperamos que el público acudirá a nuestro llamamiento, satisfaciendo así las únicas aspiraciones de nuestra tentativa artística. El primer concierto dice el diario del hogar los señores Gustavo Campa y Juan Hernández Acevedo indican que cuentan con el amable concurso de la señorita Carmen Hunda y del señor José Vigil y Robles discípulos del maestro Enrique Testa con el de los señores Luis David y Adrián Galarza y los profesores del establecimiento eh, es interesante que, que, que lo avisan lo anuncian así porque Carmen Hunda y José Vigil eran cantantes muy famosos pero por ejemplo Luis David es un personaje muy interesante. Era un amigo muy cercano a Campa. Era un gran chelista. Se le llamaba como el chelista diletante, porque no estudiaba profesionalmente, pero pues era un gran chelista. Y él, por ejemplo, presentaba muchas obras de compositores germanos. Entonces, también es muy interesante seguir los programas para conocer la música que tocaba. Y Campa le eh, arregló varias piezas que eran líder o melodía para que las pudiese tocar en el chelo. Y Adrián Galarza fue un clarinetista que perteneció a la sociedad Netzahualcoyol y la sociedad Netzahualcoyol presionó al gobierno para que le den una pensión y estudie también en el Conservatorio de París. Entonces, aquí tenemos esta tabla que es el programa. Eh, es un programa que es más instrumental que vocal. Así, si estudiamos, vemos los programas de mediados del siglo XIX. Bueno, del siglo XIX, básicamente, desde principios hacia 1881, 82, vamos a ver que predomina la música vocal, que era lo natural en esa época. Pero del 82 hacia 87, por ejemplo, que es este concierto, vamos a empezar a ver que hay más música instrumental. Y eso es lo que va a llevar a que en 1894, si recuerdo bien, se abra la primera sala que es exclusivamente para música instrumental, que es la sala Wagner. Entonces tenemos también que este es un concierto compuesto como de ah, obras de, de distinto. Es como podemos decir que son obras que pertenecen a distintas épocas dentro del siglo XIX y ahí es donde les decía que moderno puede ser confuso porque si decimos las obras modernas, nuevas, recientes, tenemos Otelo, pero por ejemplo tenemos el concierto de Paganini que pues no es tan moderno, pero aquí es donde moderno tiene una segunda acepción, y es que moderno es todo aquello, toda aquella música que haya sido compuesta después del periodo clásico de Haydn, Mozart y Beethoven. Entonces, en ese sentido, es un concierto de obras modernas. Entonces, tenemos que tocan a Sansón eh, tres veces. Por ejemplo, este... Eh, dónde está hernández Acevedo tocó una pieza de su profesor altes porque estudió con él en París y es muy interesante en, en el pr primer programa que presentaron no estaban las piezas de de campa esas deciden in, incluirlas después porque también es muy interesante ver que por ejemplo los amigos de campa tocaban la música de campa y nada más también me gustaría mostrarles aquí esta tabla de los jóvenes que estudiaron en el extranjero. Muchos de ellos estudiaron en, en el Conservatorio Nacional y son, pues, creo que no hubo lo considerable. O Se debe de haber más músicos que hayan estudiado en el extranjero, pero al menos tenemos que aquí que en, en este grupo coinciden estos. Hernández Acevedo estudió en el Conservatorio de París con Altez. Supone que Pedro Manzano también y Jacobo García Sagredo. En, Incluso dicen los periódicos que tocaba en los conciertos de Padelu, que era un director de orquesta que organizaba conciertos populares para que la gente asistiera y conociese música. Entonces, como pueden ver, uh, en realidad el grupo de los seis no existe, no existe. Primero no existe una rivalidad entre italianistas y francesistas como se había planteado, sino que son distintos grupos. Ahorita, por el tiempo, solo les mostré uno. Eh, también como les dije el grupo de los seis no existe no están Quesadas ni Meneses. está hay yo considero que hay que ampliar la red de individuos que participan en la vida musical hay eventos musicales de de muchos tipos o sea por ejemplo públicos privados este pero también hay que tra trazar a estos individuos por otras actividades que hacían como el periodismo escribían poesía este eran tenían una vida profesionista no eran abogados o eran médicos Ahorita ahora no me he encontrado con uno que sea sacerdote, pero es probable que hubiese también sacerdotes. Eh, porque hasta a veces lo que pasa es que decimos músicos y solo los limitamos a estudiar eh, los conciertos, ¿no? Y entonces excluimos todo lo demás. Y también considero que hay que integrar a las colonias extranjeras, porque, por ejemplo, este ejemplo de la red del grupo de amigos de Campa, como podemos ver, pues no solo son mexicanos, también hay otras. Personas que están interactuando. Y también, por ejemplo, hay otros conciertos en los que tocaron donde hay otros extranjeros que viven en México y participan en ellos. Y no solamente en el grupo de, de Campa, también, por ejemplo, en otros muchos grupos hay muchísimas personas que, que están organizando conciertos, eh, como Gustavo Guichenet, que era francés, como, como Bablot. Y por último, hay que situar la historia de la música de México en una historia musical, intelectual, social, global. Y ya no dedicarnos, creo yo, a, a poner a México dentro de una burbuja, porque es, es como muy artificial, porque el siglo XIX, y más hacia finales del siglo XIX, es una época hiperconectada, bueno, yo uso hiper con comillas, porque si lo pensamos desde nuestro siglo XXI, nosotros estamos hiper, hiper conectados, pero no, muchas personas nos preguntamos a veces y cómo llegó esto, esta este periódico, ¿Cómo, cómo se enteraron de aquello, pero los periódicos están continuamente llegando. Más bien podríamos estudiar el sistema de cómo llegaban esos periódicos. Este, las personas están viajando. Eh, hay muchos mexicanos que van a, al extranjero, hay muchos extranjeros que viajan a México, hay muchas personas que que pasan por Ciudad de México, que es un territorio de paso finalmente. Entonces, esa es como mi propuesta de, por ejemplo, de cómo ampliar la historia de, de la música a como lo había contado Romero en su época. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Eh, qué, qué exposición, eh, bueno, resultado de una investigación finísima. Eh, es eh, eh, un gran, gran placer escuchar todos estos detalles, no reconstruir las dinámicas entre lo que se puede percibir a la distancia como grupo que resulta una, una simplificación, no finalmente. Que, que, que no corresponde a la realidad y además me encanta el enfoque con el que concluyes que implica no eh, incorporar al mundo no de alguna manera hacer una historia global porque las, eh, las historias nacionales dejan de, de funcionar ¿no? y el, los flujos humanos, de, pues de, de los cantantes, la tradición eh, pedagógica ¿no? de los distintos institutos y colegios, me parece, me parece sensacional. Eh, no, no, no tenemos eh, preguntas eh, de, de momento en el chat, sin embargo, les recuerdo que, que esta conferencia quedará grabada dentro de, de las redes sociales de UNAM UK y de la MEXOC, entonces ahí podrán verlas. Eh, estamos, eh, a, a ver si sí, tenemos aquí un, un comentario de, del doctor Antonio del Río Portilla. Muchas gracias. Eh, ok, si, si gustas, leer, bueno, yo te lo leo. Eh, muchas gracias por la conferencia. Eh, los análisis son muy interesantes la mayoría de lo que nos compartiste se basa en, en escritos y eh, anécdotas. se podría analizar la historia de la música en méxico con base en la estructura de la propia música, tanto en, en composición como en la selección de las interpretaciones que bueno, sí, eh, esta será, será la primera y, y me temo que última pregunta por cuestiones de tiempo, pero muchísimas gracias. adelante, fernanda. Sí, se me hace una muy buena pregunta y, y gracias por hacerla. Y sí, eh, es lo, yo me basé en la prensa y eso que es como lo que más acceso hay, pero sería muy interesante, por ejemplo, estudiar las composiciones. Eh, por ejemplo, en mi caso, no solo analizo las piezas de Campa, de sino también, bueno, no solo sus críticas, sino también su música para poder estudiar la correlación que hay entre lo que él escribe, digamos, a nivel teórico y lo que él escribe a nivel musical. Y hay veces en que sí coinciden, pero también hay un momento donde la parte filosófica, es eso, es filosófica y ya no accede a la música. O también hay casos en que hay un reflejo musical de esas filosofías. Y es un tema muy, muy complejo y bueno, es un tema que espero que próximamente pueda presentar porque es muy apasionante. Pero sí, sí, la respuesta es definitivamente que sí, que hay que hacerlo. Perfecto, genial, genial. Eh, Fernanda, no sé si has notado, pero alrededor de ti hay, hay una, una conmoción, pues se acaba de notificar que, que ha fallecido la reina Isabel de, de Inglaterra. Estaba eh, delicada de salud, la familia real se, se dirigió a, a Aberdeen, en donde fue justamente el, el eh, último simposio, el más reciente simposio de estudiantes mexicanos. Y eh, se acaba, bueno, hace, hace unos minutos se anunció eh, esta, esta noticia que sin duda eh, causará conmoción dentro del Reino Unido. Y bueno, estamos eh, aquí presenciando la historia, ¿no? Entonces también hacía yo la reflexión acerca de la manera en que eh, esto, este refinamiento de los estudios como los que tú estás realizando se, se, eh, se valora y se, eh, se difunde, prolifera en un contexto como el británico, ¿no? Que creo que, creo que, que a una mente tan, tan clara como la tuya no puede sino favorecer ¿no? este ambiente en donde la investigación universitaria tiene tanta importancia y qué gusto, qué gusto, Fernanda, poder eh, compartir esto, que nos hayas compartido esto con eh, nosotros. No sé si para despedirnos, Rafa, quisieras agregar alguna cosa. Pues muy brevemente agradecer a la, la participación de Fernanda, quien levantó la mano desde los primeros días para participar en esta iniciativa. Eh, yo, a mí me, me interesa mucho eh, pues el manejo de estas fuentes, de todos los documentos de archivo, eh, cómo, cómo manejaste las piezas que estudiaste y demás. Pero bueno, ya eso es algo más, más metodológico. Entonces, este, si, si tienes el ánimo de exponer más adelante una nueva parte de tu investigación, pues definitivamente uh -huh. te apuntaríamos, yo creo que más de uno estaríamos uh -huh. muy interesados en participar. Uh -huh. Gracias. Gracias. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias a, a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Eh, los invitamos a la siguiente, que será el día 29 de septiembre. Toda la información está en el Eventbrite. Son de distintas áreas del conocimiento, entonces, seguramente variará el público, pero bueno, eh, es, es, es de verdad eh, excelente poder conocer las investigaciones de los estudiantes mexicanos en el Reino Unido. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.